Olá, gentita. Se les gostaria ver mais conteúdo de La Selección Peruana, não dudem em subscrever-se a este novo canal. A recuperar la pelota André Carrillo, a correr Advíncula, vamos a ver si le gana a Luqui. Aquí está Carrillo y le va a ganar. Aquí está Carrillo y le va a ganar a Luqui. Le ganó Carrillo. Busca pasar al ataque ahora Enciso. Metió segundo y pasó. Lo persigue Advíncula. ¿Quién gana el duelo? Todos. Viene sacando el balón hacia adelante. Va saliendo el equipo del Tigre Gareca. Advíncula. Advíncula lo deja por el camino a Ronald Ral. Después va a venir el centro. Pasero la tiene, pasa Advíncula, pasa el peruano, Advíncula, sí, Advíncula. Dormido Advíncula, préstenle un despertador, ¿por qué? Porque dejó que se metiera Rondón, en él tocó la pelota. Cobró falta. Te digo inmediato, 66% para Irrego. Cuando busca Bolivia a través de Licio, la velocidad tremenda, despamparante de Advíncula. Venezuela, bueno, el pase de guerra para Rondón con ventaja es terrible. Acá está Rondón, viene el primero, viene, cayó. No, nada. Gana la posición. Creo yo, puedo estar equivocado, me parece que le ganan bien la posición. Abre para la derecha, toda carrera Advíncula, espera por el centro Carrillo. El centro de Advíncula, Carrillo. Por arriba, pasó ese balón a Alexis. Es el que la va a perseguir con el hombre, que fue falta. De Francisco Javier y viene el contragolpe. Dos contra uno. Pica Gael. El balón de Pulido. ¿Qué hace Alan? Alan para Gael. No. ¿En qué se equivocó Chivas en este contra? Colombia. Y ahora verticalizando, profundizando para que arranque Armero. Se va cerrando Advíncula. Saliendo Galese. Muy bien el meta. Rápido.